Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. But it can save the Krogan now. The original Genophage strain is in storage at the Shroud facility. It can serve as the carrier for the cure, and the Shroud can disperse it across T'Chunka. You clever little piejack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Wix. Certainly. I'll be in the medbay with Eve if you need me. Muy bien. También tengo que hacer una misión para... Se acaba de hablar con él. Ah, no, he hablado con el otro. Vale, espérate. Me reclaman. Shepard. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. Háblame de tu novia, anda. I just thought I could take care of one of them for you. I gather you and Kaylee Sanders were close. I owe you for that one, Shepard. Kaylee and I met almost 20 years ago. She and I were... more than close. She misses you. I miss her. End of the world has a way of reminding you what you forgot to do. Maybe when the war's over, Kaylee and I will do something about that. You'll see her soon. I can hope. But you've got a bigger problem right now. Like a galaxy full of scared bureaucrats. I don't know how you deal with all the politics. It's a pain in the ass. As I recall, you gave me the job. Yeah. Claro, porque no quería serlo yo. Just remember, the more they complain, the more you know you're accomplishing something. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you already died once, and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Estupendo. Bueno, 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 bueno. Necesitamos... Teníamos que hacer también la misión de estos puertos. O sea, ya me han dicho hacer la misión importante de curar la genofagia, pero... Tal vez deberíamos hacer la misión del Primarca también. Seguramente sean recursos de guerra. Es más, estoy seguro que ahora, si me meto yo aquí en mi terminal super guay... Sí. Grunt es parte de... Y la compañía está guay. Anda la hostia. Ya podría... Ya supero el mínimo, seguramente por nada más que el puto multijugador. Los... Ups. ¿Qué estoy...? Ah, claro. Esto es lo del multijugador, me parece. Recursos bélicos. Seguramente aquí... Equipo de operaciones especiales en el 7. Esto es lo del multijugador, aunque bueno, solo es 75. Lo del multijugador me da recursos de esto, pero vamos, que da un poco igual. El caso es que tengo a Grunt en mis recursos de guerra. Lo cual es bueno. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Ah, gracias. Recuperando las viejas costumbres por lo que veo. A ver. Jope. Bueno, es que no tenemos... Y seguro que me han enviado como 50 correos. No, uno. Creo que me informan de lo del multijugador. Sí, básicamente.
Esto es multijugador, cuenta para esto. Pensaba que me habrían enviado más correos. Y esta dice que tenemos que ir a no sé qué planeta de mierda. Communication with no time lag, the ability to control workers, and at close range, the Queen can even speak through dead or dying members of other species. Sí, eso ya Sorry, I had to lo vi. destroy them. Oh, I'd never want to meet one in a dark alley. I just thought they were interesting. Me parece estupendo. Creo que me voy a. Debería hablar con la gente, debería hacer lo típico de hablar con la gente, pero es que hay misiones que hacer. No creo que hable con la gente. Voy a cambiarme el traje. No comprendo. No comprendo en las misiones estar ahí hablando con la gente y con el casco puesto así. No te estoy ignorando ni poniendo caras raras dentro del casco. Son imaginaciones tuyas. No sé, no me gusta, no me queda bien. ¿Verdad que sí, perro? Tú eres el único que me comprendes. Good job. Hey there. ¿Dónde es? Hey there. Coño, ahora puedo decirle más cosas a la vez, aunque sea lo mismo. Olisquea, ¿dónde está Tali? Busca a Tali. ¿Dónde coño la han metido que todavía no se me ha unido? A ver. Armadura de pollas. A ver. Voy a configurarme esto así un poco al azar. Lo que sea más bonito. Este me gustaba. Me da unas sombreras nuevas, ¿no? ¿Qué me dan? Daño cuerpo a cuerpo, no me interesa. Ah, sí, mola. Sufici Ah, podía cambiarme las luces. Nah, no me interesa. Así está bien. Guarda y salir. No sé, es que no. Por ahora, hasta que no. Luego me compraré partes de armadura que me molen independientemente y me haré una armadura que esté chula. O que me dé más ventajas a los poderes bióticos, que es lo que me interesa. Pero es que por ahora no. No le veo el fuste a la otra armadura. Parecía muy bonita en la tienda, pero luego en el propio este no me ha gustado tanto tampoco. Creo que voy a pasar de hablar con la gente. Si eso, luego las conversaciones las podemos retomar. Porque con Garrus no hice la conversación de cuando llegó por primera vez a la nave. Y luego cuando fui a hablar con él por segunda vez me salieron las dos conversaciones. O sea que no tengo tanta prisa para hablar con la tripulación por ahora. Vamos a la acción directo. Ahora, a Tuchanka tengo que ir, pero no sé si ir primero. No sé si puedo hacer. No sé si puedo elegir la misión. A lo mejor son exclusivas. A lo mejor si hago la de Rex no me dejan hacer la del Turiano. Y si hago la del Turiano lo mismo, pero al revés. No puedo hacer la de Rex. Lo cual sería una putada no tener a. No tener a Grunt o no ver a Grunt. Sería una guarrada. Dame combustible. Y explora. Oh. Me están sintiendo. ¡Hostia! Me están sintiendo mucho. Bueno, me voy, me voy. Aquí no hay nadie, es mentira. No has llegado. A Tuchanka tenemos que ir, eso seguro. Vale. Tengo tres cosas, o sea que es evidente que puedo hacer las tres. Vamos a hacer las todas de una aquí, a lo loco. Aquí no hay término medio, aquí lo vamos a hacer todos a toda la vez. Y todo en Tuchanka, para no equivocarse. Por cierto, ¿puedo golismear? Golismear. No parece que haya nada. Este sistema de buscar cosas es un poco feo, ¿no? No me gusta especialmente. Bueno, andalao. Ah, así es como dicen. Entiendo. Así es como nos hacen elegir. Supervivientes turianos, Cerberus, creo que voy a empezar por supervivientes turianos, luego Cerberus y luego ya la importante. No va a ser que hacer la importante y las otras no las pueda hacer. Turianos, ¿qué me contáis? Dios, ¿debería seguir llevando a Javik y a Garrus en esta misión? Es que cuando hay Krogans involucrados. Me interesa ver, no sé, lo de Javi, que es curioso, todas las veces que ha salido un Krogan así. Bueno, ¿y ese quién coño es? Da igual, no le hagas caso, es de DLC. No te importa, está aquí haciendo bulto nada más. Y con Garrus tiene frases todas que molan.
No sé qué hacer. No sé, es que Havik por ahora me mola. Quiero ver qué coño hace. Voy a seguir con Garrus y Havik hasta que termine tu chanca, yo creo. Luego ya cogeré a más gente. Todos menos a James, quiero decir, claro, porque me importa bastante poco lo que opina ese. Ah, y ahora puedo poner los poderes de verdad en lugar de pasar como de la mierda, ¿eh? Ah, las armas. Ah, ¿usas pistolas pesadas? Pues mira, te voy a poner una pistola mucheta. Era esta, ¿verdad? Ah, sí. Y Havik usa... Ah, no, este es Garrus, perdón. ¿Camper tengo alguno más mejor? No, por ahora no. Pero voy a poner las modificaciones que siempre se me olvidan. Aumentar el daño siempre es bueno. Y balas perforantes también es bueno. Y más daño. Creo que eso es todo por ahora. Aceptar. Sí, está todo. Ahora, yo tener puntos. Para la carga biótica. Necesito... Ah, mierda, el bueno es este, el del final del todo. O sea que necesito puntos. A lo mejor para el siguiente nivel me lo puedo poner, lo cual sería bueno. ¿Tras? Ahora, vosotros, que no subí los puntos. Primero Javi, que se me olvidó subir los puntos. Esto estaba cheto, ¿no? Pues a tomar por culo. No, no debería poner esto porque nunca me acuerdo de hacerle los poderes. Tenía que haberle puesto la otra opción. Va, qué maza. Espera, puedo deshacer puntos. Así mismo. Joder a los enemigos. Y un punto te lo pongo aquí, por ponértelo. Lo único que me da, para eso. Vale. Ahora ya estamos. Listos para la batalla. Oye, han cambiado el tiempo de carga. Lo cual no quita que siga siendo más largo que la hostia, claro. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, sir. For a Turian commander, what happened here is, let's just say the Turian code is not forgiving, and that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Lo malo de Havik es que de vez en cuando no tiene frases. Pero bueno, cuando las tiene son suelen ser buenas. Son cosas del pasadete. Sepa, porque llevas una M8. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Para allá, muy bien. Para adelante por el único pasillo que hay. Sounds bad. Let's move. Vamos. Ajá. Gracias, lo usaré. Madre mía, necesito. It doesn't matter. Our mission is clear. Joder, Havik. Tener que cogido a otro esta misión para que tuviera conversaciones interesantes. Le ha cortado como la hostia. ¿Los cascarones llaman a apoyo? Da igual, estos no van a llamar a nada. Escape pod. Our first casualties.
Survived the crash, but then a harvester took out the pod. Died in the explosion? Or dragged out and eaten by husks. Oh, hola, ¿tú qué eres? Pareces un subfusil. Efectivamente. Esta es la que se iba como la hostia, ¿verdad? Y por eso me la quité. Pesa más, lo cual no me mola. Si es que no disparo balas. No, no me la voy a poner. Ahí está bien. Okay. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Vale, vamos. ¡Sorpresa! Tanta conversación para hacer lo mismo de siempre. He visto cosas por adelante, por atrás, o sea, si me sé salir de las coberturas, dejadme un momento. He visto cosas que brillan y pueden ser armas. A ver, estúpido caníbal, estoy ocupado. No había un arma o algo así, me parece. Joder, vale, vale. La madre que me... Oh, no es un bicho de esos. A ver, cambiamos de arma. Eso es malo. ¿Qué tal si le disparáis absolutamente todo lo que tengáis? No te vayas. Coño, ¿sabe volar? ¿Qué cojones? Pensaba que era uno de los bichos del multijugador, pero no lo es. Vale. Creo que no había arma, creo que serían balas o algo. Me voy a dejar puesta esta pistolita. Al fin y al cabo, solamente creo que dispare contra enemigos tochos. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Being the son of Adrian Victus is a lot to live up to. It's a big military name on Palavin. War's expected to run in the Victus blood. War was a way of life for my people as well. If you couldn't fight the Reapers, you were left behind. La fe... ¿Esta no la tenía ya? Estaba seguro que la tenía ya. No, no la debía tener. Ah, es la Maltok, las confundí. No, no, ¿por qué darle al círculo es aceptar? Ya está. Hola, amigo. Mate ultra ligeros, como si lo necesitara. Bastante ligeros ya, pero bueno, supongo que me vendrá bien si me quiero cambiar el subfusil en algún momento de mi vida. Separ, deja la cobertura, anda. No, no hay más cadáveres que me quieran dar armas. ¿No me queréis regalar más armas turianas, por favor? O de las que utilicéis, me da igual, no, no soy exquisito. Cuando yo lo ordene. Todavía no lo he ordenado, todavía no lo he ordenado. Ya podéis atacar cuando no quedan enemigos. Se ha pesado el bicho. Un momento, ¿cuándo me cambio de arma? No pasa nada, yo me encargo. Reventar al hijo de puta. Lo hemos matado del todo, o sea que esta vez no habrá quejas. ¿No puedo subir ahí? Venga ya. Mandaste un logro, a lo mejor no se suponía que lo matara. A lo mejor se suponía que ese bicho puede huir, pero con la pistola esta cheta que me han dado obligatoriamente. La verdad es que es bastante fácil. Oye, que... Digo yo, overhear mis cojones, estoy yendo yo. Shepard here, what's your status? Urenji, Commander, what's your ETA? Hang tight, we're on our way. Vamos. ¿Algo más? Esta parte hay un poco de cosas escondidas. Marnik, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court martial or hanging. How will the commander leave this down? When we find him, we'll ask.
Joder, no os preocupéis, yo me encargo. Arreglado. ¿Algo de coger? Las escaleras son para los débiles. Mierda, no me deja. Shepard here. Just saw harvesters drop a lot of enemies in your path. Understood. ¿Quién coño? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Hola! No debería hacer esto. Perdón, perdón, perdón. Tómate unas cuantas bolitas. Te sentarán bien. No, no te vayas. Vamos, aún puedes matarlo. No te vayas. Estúpido bicho, te la he clavado. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Esta vez ha sobrevivido, pero la próxima no. Eso es el bicho. No, tú te vas a morir, cabrón. A ver, ¿no veis que estoy ocupado? Okay. Let's pick it up. It's important we don't lose this squad. To hold the Krogan is unproductive. All available forces should be mobilized against the Reapers. Krogan Turian animosity is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. No hay ningún arma, creo, o sea que vamos. Necesito buscar todas las cositas. Que lo malo de esto es que como te dejes alguna cosa, luego no puedes volver a la partida, que yo sepa. Mira, algo para Garrus. Ande. No. Me han dejado estuneado. Es que hay un bruto. Vamos, bruto, luchará. Luchará. Estos pueden hacer cogida, no debería meterme tampoco contra ellos tan al loco. Pero para cargarme el escudo, sí. Te darle todo. Toma, tengo una, dos, tres, cuatro. Ah, no, se ha muerto ya. Vamos. Al cuello. No, cobertura. Eso no era una cobertura. Sí que era una cobertura. Pero una cobertura de mierda. Pensaba que no me podía dar desde ahí. Aunque no sé si ha sido él. Puede haber sido otro enemigo al que no esté prestando atención. Creo que no hemos subido la vida ni las barreras casi. Debería subirme esas cosas también. Pero pudiendo tener cargas chetas. De momento, tú eres algo de coger. Trae. Ah, entiendo. Pues eso significa que... ¿Por qué no puedo utilizar los poderes de mis aliados? Voy a dejar eso en el suelo porque lo necesitaré luego para el bicho tocho. Dame mi escudo, anda, cabrón. Y disfruta de las bolitas. Siento que me disparan desde fuera de cámara. ¿Por qué no puedo utilizar los poderes de los aliados? Me salen en gris. Ah, pero sí que los puedo usar. Ah, vale. O sea, acabo de utilizar uno de los poderes. Vale, ¿ahora dónde he dejado la armacheta? Ah, que todavía queda gente. ¿Vais a morir? Pues es muchísimo pesados. Ah, ahí está el cosechador. No he dejado el arma cheta, me pregunto a veces. Ahora la he perdido. Las bolitas revientan. ¿Quién? Míralo, algún enemigo tonto falta por ahí. Y luego me revientan.
¿Dónde dejaría el arma? Over here. Lieutenant Victus. Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. ¿Cómo? You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Making hard decisions and dealing with the consequences. That's what being a leader is about. You're right, Commander. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly are you here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, claro que if sí. Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? Sacrifice is what we sign on for. They know that. And so should you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? What's wrong with you? Inspire them. Threaten them. Lieutenant, if Cerberus succeeds, the Reapers divide and conquer us. And then that is on them. Listen up. This isn't about your fears and grievances. Fears? We're only afraid of the next messed up order you give. Irrelevant. Court-martial death and dishonor awaits anyone who balks at his duty. We are Turian. We finish what we came here to do, or we die trying. Shuttles arrive any minute, so get your asses in gear. Let's move! Si no seguirán mis órdenes, diles que no tienen cojones y ya está. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus. Envíame donde hay que ir, ya lo hago yo todo como siempre. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous.